L'any 1974 no comença bé. La Índia no vol perdre la carrera nuclear i fa esclatar la seva primera bomba atòmica. Amb els indis ja sumen 6 països amb potencial per destruir el planeta prenent un botó. Seguint amb les males notícies, el 1974 els nord-americans no donaven crèdit al que veien per la televisió. La presentadora, Christine Shubuk, es suïcidava davant les càmeres en directe. Millor que canviem de tema. El 1974, una espanyola es convertia en la dona més guapa de totes les dones. Amparo Muñoz era escollida Miss Univers. El 1974 és un gran any pel cinema. S'estrenen joies com Chinatown, El Padrino 2, perquè diguin que segones parts no són bones, i El Jovencito Frankenstein. Recién muerto. A Balears tothom esperava una gran inauguració. S'obrien per primera vegada uns grans magatzems. Grandes almacenes. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock. La història de grans magatzems a Espanya està molt vinculada a la història de Pepín Fernández, César Rodríguez i Ramón Areces. Viatgen per Cuba, van estar fent feina als grans magatzems de l'Encanto que hi havia a l'Havana, i quan tornen als anys 30 a Espanya una altra vegada, decideixen fer, doncs, desenvolupar aquest model de negoci que no existia fins a aquell moment en Espanya. Pepín Fernández va ser fundador després de Galerías Preciados, César Rodríguez i Ramón Areces van ser fundadors després de El Corte Inglés. Una tienda de un nivel adquisitivo alto, evidentemente solamente entrará quien tenga un poder adquisitivo alto. En un gran almacén, en una gran superficie, entra todo el mundo. Van revolucionar el teixit comercial a les grans ciutats. Poder anar comprant en El Corte Inglés o Galerías Preciados era un fet sociològic, un fet social molt important. Era de mucho gusto ir a Galerías Preciados a comprar. Sí, era una señal de estilo. Practique la elegancia social del rey. Ese era el eslogan de Galerías. Mallorca estava tenint un desenvolupament turístic molt important, una ciutat amb una població superior als 200.000 habitants en aquell moment. Lògicament se buscaven centres que pudieran ser rentables. I amb un poder adquisitiu mig-alt dels seus residents. Y entonces se piensa en la apertura de galerías en Palma de Mallorca. L'obertura de Galerías Preciados va provocar una demanda de personal massiva. Després de preparar-los, estava tot llest per a la gran inauguració. Seleccionan a un equipo de mandos y entre ellos vengo yo. La calle Jaime III era una calle que nosotros, cuando estábamos por aquí antes de inaugurar, veíamos y decíamos, yo creo que nos vamos a dar la torta aquí. Una calle con, evidentemente, de tiendas, pero no era el centro neurálgico del comercio. Pues nos dedicamos a hacer visitas de ver competencia. Entonces había trabajo. La hostelería funcionaba muy bien y nos costó trabajo encontrar a la gente, ¿no? El truco que tiene cualquier gran superficie que se precie es que a la hora de inaugurar normalmente suelen contratar gente que trabaja en tiendas. Estaba trabajando en la calle del Sindicato, en una tienda. Mi hermana y yo, en aquella época, buscábamos otras alternativas y vimos en prensa, pues, el anuncio. Para el pequeño comercio fue un poco de susto, de decir, vienen estos monstruos, ¿qué nos va a pasar, ¿no? Vino un equipo de Madrid de monitores para preparar, pues, alrededor de casi 500 personas. Els grans magatzems cuiden molt la seva selecció de personal i la formació del personal. Nos enseñaban el conocimiento de empresa, sobre todo, cómo teníamos que comportarnos con la gente. Si estás dedicado a la confección, te suelen dar cursos de modistería, de sastrería, de cómo coger una compostura. Aunque no la tenga el cliente, siempre tiene la razón, aunque no la tenga. La educación, la buena presencia, el saber hablar, ser educado. La atención de los profesionales, que normalmente suele ser exquisita porque los seleccionan para ello. El día antes de la inauguración, la planta baja, la perfumería, los complementos, los tal,
esa estaba todavía sin terminar. La tuvimos que terminar durante la noche para que se pudiera inaugurar el día 25, como estaba marcado. Todos éramos muy jovencitas, teníamos 17 años y muchos nervios, muchos compañeros, muchos jefes. Nos llamó mucho la atención esto, que también había muchos jefes. Nervios total. Aquí estaba toda la dirección general, o sea, aquí vinieron todos. El éxito fue rotundo y total, las puertas había que cerrarlas. Teníamos una tienda realmente preciosa. 20.000 metros cuadrados de mercancía, de venta al público, etcétera. Pues eso evidentemente llamó mucho la atención. La gente veía que estaba ilusionada, que era todo nuevo, la ropa era preciosa, era muy bonita. Vino el todo Palma. Amb l'obertura del centre comercial, la vida dels mallorquins va canviar. Entraven a les nostres vides els grans estocs, les escales mecàniques, els anuncis, la decoració nadalenca i el més important, les rebaixes. Y bueno, vivíamos el tiempo que vivíamos, pues impactó. Alucinando incluso de ver cómo puede ser que esto entre tanta gente y haya tanto volumen. Y teníamos que estar muy pendientes de la gente. Enseguida pues buscaban una persona que le dijeran dónde estaban las cosas. Si se encontraban con que el vendedor de toda la vida lo tenían trabajando allí. Teníamos pues diferentes tipos de clientes. Venía aquella señora segura, acostumbrada a ir por otros centros en Barcelona, en Madrid. Generalmente es la mujer la que va a los grandes almacenes, aunque luego poco a poco se ha ido adaptando también el hombre, ¿no? Cuando una mujer no encontraba a su marido, se iba al departamento de automóvil y lo encontraba allí, ¿no? Pues los departamentos de automóvil se creaban para que los maridos fueran a pasar el rato allí mientras su mujer estaba comprando ropa. Nenes entraban allí como si fueran al parque, disfrutaban de los juguetes. Y luego veías a aquella señora, pues que no, que era la primera vez. Las personas que estaban acostumbradas a ir a su tiendecita de toda la vida a comprar las cositas que necesitaba, pues claro, de meterse allí y encontrar una cantidad de stocks impresionantes. Iban a comprar un abrigo y no encontraban dos modelos de abrigo, encontraban 50 modelos de abrigo. La fonia puede trobar-se amb unes escales mecàniques, puede trobar-se amb un ascensor. Las escaleras mecánicas, cuando se pusieron aquí, que fue literalmente fueron las primeras, podía transportar ahí en un día todo Palma de Mallorca, 30 tramos de los que había, ¿no? Aquestes facilitats també van sorprendre molt a els clients. Hi ha gent major que li da mucho miedo subir a les escaleras i estan un par de minuts hasta que llega alguien de buena feliz, quiere que le ayude. Evidentemente, otra novedad era el aire acondicionado. Esto, con la cantidad de gente que entraba, no hubieras tenido el aire acondicionado, allí no se podía aguantar. La gente mayor se turulla un poco. Les viene como grande, hay demasiada la megafonía, las luces, mucho trajín de gente. Una señora que se perdió en la tienda, eran dos señoras mayores, la encontré yo y, ¿qué le pasa, señora? Y dice, no, que no sé dónde estoy, y venía con una compañera. La verdad es que fue un gran éxito la apertura aquí de galerías. Un gran éxito tremendo de público, de todo. Fue abrir Galerías Preciados y aquello se convirtió en un boom. O sea, empezaron a nacer tiendas, empezaron a nacer más cadenas, empezaron a venir, pues, a partir de ahí empezaron a venir los Zaras, los, en fin, cadenas de tiendas y tal, y claro, fue un cambio bestial. Coses que abans pràcticament no existien. L'ús massiu de la publicitat, les targetes de compra. La identidad comercial de Palma empezó a cambiar a través de galerías. Las campañas de marketing van a revolucionar el que van a decir desde la distribución comercial a España, tanto de Galerías Preciados y el Corte Inglés. Entre esas dos empresas había una competencia brutal, inspirándose en el modelo americano de gran magatzem y lo que estaba pasando también en Europa, donde van a decidir que una de las partes más importantes era el uso masivo de su publicidad y de una adecuada estrategia de marketing. ¿No? Las rebaixes son marketing. Para que puedas desear felicidad a los tuyos, Galerías tiene todos los regalos. Navidades blancas en Galerías. Las rebajas allí eran explosivas porque
porque la gente las esperaba. Yo me acuerdo que entrábamos por la puerta de personal un poquito antes de que los clientes para preparar ese día tan especial que, y bueno, veías a la gente entrando allí. Era algo increíble, aquellos primeros días de rebajas en que había unas colas en la puerta tremendas. Las rebajas a las 8 de la mañana están las puertas llenas. Están corriendo, Dios mío, qué miedo. Incluso a veces se caían y bueno, era un espectáculo. Y a veces nosotros pues nos bajábamos a la planta baja para ver a la gente. Unos inmigrantes de color que vinieron y pues, unos chicos que pues yo creo que nunca habían tenido una televisión y nunca habían tenido una mesa para sentarse. Entonces se ve que con su primer sueldo compraron una televisión pequeñita de 14 pulgadas, compraron una mesa que teníamos en exposición con unas sillas para su casa y se peleaban por llevarlas. O sea, no por no llevarla, se peleaban por llevarla. Una vez que cogía dos chicos que se llevaban unos libros, al detenerles, pues los chicos se asustaron, los cogimos y tal, y resulta que habían venido porque eran seminaristas y le habían dicho en el seminario que era muy fácil llevarse cosas en galerías. Pues atendíamos desde gente de mucho dinero, que venían por comodidad o que venían porque había una serie de boutiques y de marcas, pues a gente muy sencilla, a gente que venían a comprar pues para los niños, para el colegio, que venían que a lo mejor pues iban a la planta de oportunidades. El model de negoci de Gran Magatzem es basa molt en tenir ofertes contínues de diferents departaments. La possibilitat de no tener que pagar cash, de tener una tarjeta, de cliente, de poder hacer una compra a plazos y sin intereses, todo esto fue un boom tremendo. Y sobre todo, trobar-se amb una oferta variadísima de productos que no trobava en joc, no? I no existia en Espanya. Si hi havia una firma internacional a Espanya que volia venir a una ciutat, únicament la podies trobar dins un centre, un gran magatzem. Tener un evento, llevarse un traje de noche con un abrigo de bisón y devolverlo a los 3 días. Los cambios eran automáticos. Su eslogan es, si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Coge lo que quiere, hace lo que quiere y cuando ya lo tiene, dice, señorita, cóbreme. Y esa es la gran facilidad del cliente. Podies anar a una única tenda i comprar alimentació, comprar confecció, productes per allà, productes d'electrònica, electrodomèstics... Allà podies comprar de tot, no? Això ha estat l'èxit dels grans magatzems. Els centres comercials han proliferat molt i han afectat el petit comerç. Hi ha una guerra oberta entre ells, però com viuen? Com ho fan? El gran almacén tiene que existir y de hecho va a existir. Cada día tenemos más prisa, cada día estamos más ocupados. Poder ir en cualquier momento, entrar con el coche en el parking, subir, coger lo que necesitas y volver. Existirà gent que comprarà en el petit comerç i això és molt important també per les ciutats i sempre existirà gent que comprarà en gran magatzem. El Dia del Padre és un invento de los grandes almacenes. El Dia de la Madre, tres cuartos de lo mismo. San Valentín es una fiesta que no es nuestra. Se basan mucho en el patrón de negocio norteamericano y donde hay dinero a ganar, ahí está. Ese tiempo que no tenemos, la facilidad de poder coger a tus hijos y el llegar el fin de semana y decir, vámonos de compras. El mismo público que hace 50 años, más o menos sigue siendo ahora.